Vale, no queda nada por aquí. De mi esfuerzo. Pero yo construí el silo, Izzy. La cebada del silo creció regada por mi sudor y mi sangre. Sí, y por eso recibes tu parte de plata cuando la vendo. Pero tú te quedas con la mayor parte. Si ganaste 1000 el mes pasado, yo solo recibí 200. Me merezco ese beneficio. Cerré tratos y me encargué de los impuestos. Cientos de horas negociando. Tú, danesa, ¿quién se merece más? ¿El trabajador que cultiva la cebada o el que la vende? Esa es. El hombre que planta la simiente merece el reconocimiento y una parte mayor de plata. ¡Esta danesa dice tonterías! ¡Para nada! Es de agradecer que alguien de fuera reconozca una injusticia. Muy bien. Mi parte de plata debería ser mayor. Ya por fin se anote, tío. Te dejaré probar la cerveza que hacen con mi famosa cebada. Sopicaldo de Sebi. La llaman en la ciudad. Fíjate. La situación entre estos dos hermanos es muy tensa. ¡Bah! No es más que un peón. Sin mí estaríamos espantando buitres. Si nos conocen en toda Mercia, es gracias a mí. ¿Cómo hemos llegado a esto? Somos como animales. Es que ya te digo, llevo desde principios de año que parecía que me estaba muriendo. Lo único que hacen es discutir. Hubo una época en la que la cebada solo nos daba alegrías. La olíamos y la alabábamos. Hola, buen granjero. No sé qué hacer, no sabes la rabia que me da. Cálmate, bebe algo de cerveza y disfruta de tus esfuerzos en el campo. No merece la pena romper una amistad por dinero. Me temo que eso no es posible. Me hierve la sangre, que lo sepa la gente. En mi tierra solo hay una forma honorable de solucionar esto. Un Holmgang. Tienes razón, que le zurzan. Le daré una paliza, se va a llevar una buena. Malnacido. Ojalá nuestros padres se volviesen a llevar tan bien como cuando no existía el silo y compartíamos la cebada. Es una tontería discutir por ver quién recibe más. ¿Hay cebada? ¿De los beneficios? Tú me robas la dignidad. Si tenemos que llegar a las manos, lo haremos. A ver quién gana. Hemos llegado a esto. Somos como animales. Total. Y ahora que están aquí. Mira tú por dónde. Ya no tenéis por qué pelear. No hay otra forma de solucionarlo. ¿Ya no podéis pelear? ¡Oh! ¡Cielo santo! ¡Nuestra hacienda está en llamas! Bueno, a ver, quizá. Quizá me pasa un poco. Bueno, a ver. Quizá. Que desaparezca. No ha hecho más que separarnos. Quizá me pasa un poco. Es cierto. Bueno. ¡He volado!
cosas que pasan, cosas que pasan. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Decidme, ¿en vuestra familia siempre se ha discutido tanto? Sí, pero espero que ahora ya no ocurra gracias a tu intervención, aunque haya sido tan drástica. Muchas gracias. Se estaban matando a palos, ¿Por qué todo el mundo celebra que su casa está ardiendo? Esto nos vendrá bien. Así nuestros... Bueno. Es como... ¡Me he quedado sin hogar! ¡Vamos! Nuestros padres estaban... cegados por la codicia. Quizá todo vuelva a ser como antes gracias a esto. ¿Y tú qué? ¿Te recuperas de lo tuyo o qué? Yo ya te digo, yo llevo desde principios de año que estoy sobreviviendo a base de antibiótico y... otra pastillita. Que no me acuerdo muy bien qué es. Ya. Me puedo hacer a la idea. Vale, tengo que pillar algo que haga pum pum. Por aquí cerca. Ahí. ¿Yo cómo hago esto? Espérate. Hoy, en teoría, es el último día que me lo tengo que tomar. Si mañana no he recuperado... Si mañana no me he recuperado del todo, me toca volver al médico. Ya. Sí, no, la cosa en estas épocas, tío, es una mierda. Pero lo peor es pensar que yo me puse malo por toda la puta cara, ¿vale? Mi cuerpo dijo: hace años que no te pones malo. Va siendo hora, ¿no? Casi me lleva al otro barrio. Vale, desde aquí va a ser. Sí, es lo que estuve haciendo unos días. Porque no podía hacer nada, tío. Siento una fuerza extraña. Sí, pero hay dos. Me da a mí.
Echa un vistazo, Sinin. Ah, pues no, solamente había uno. Hostia, pues si lo sé me quedo quieto. A ver. Informaré a los Wofinga de que él mora entre ellos a través de los restos de los Nephilim, los gigantes guerreros que lucharon por Dios en la antigüedad. Dejaron su presencia aquí en la tierra para que gocemos de su luz, la luz de los ángeles que fue derramada sobre nuestro mundo. Siento su poder. Mi amor me llama y siento paz. Yo respondo con mi comunión y mi piedad y me convierto en una más de sus voces. Vale. Muchos, de hecho. Eso a lo mejor es tirar muy por, muy para arriba, ¿eh? Que no deja de ser un Assassin's Creed, ¿eh? Es mi saga favorita. Pero seamos sinceros. Assassin's Creed, Far Cry, incluso Ghost Recon, por desgracia, no deja de ser la, la comida basura. Porque no le dan el suficiente tiempo como para ser un plato muy grande. Depende de cuántos años de producción lleve. Normalmente la saga Assassin no tiene mucho tiempo de producción. Te pueden hacer una buena historia, te pueden hacer una buena temática, una buena escenografía, pero por desgracia no hay mucho más. ¿Sabes lo que te quiero decir? Me estoy meando en mi casa. Porque a mí me encanta. A mí también, tío. Pero para los Ghost Recon sí que me va a esperar totalmente a tener la Play. Estoy jugando ahora mismo el Valhalla, ¿vale? Pero yo me iba a jugar el Breakpoint. ¿Sabes por qué no nos estamos jugando el Breakpoint? Porque en PC está roto. Ni abre. No sé por qué. Se conoce que tenías que hacer algo y después de hacer ese algo se solucionaba el problema, pero dije, me la puto sopla. Si yo me compro un juego, quiero jugar al juego directamente. No tener que mirar en internet. Oye, ¿y por qué el punto exe de este juego no abre? ¿Sabes? Que es en plan, tío, no me jodas. Que se supone que voy a tener que hacer, mirar cómo funciona todo el puto rato algo. Porque eso es un por culo, tío. Si es que
Es que la saga mola un montón. De hecho, yo tengo pensado pillarme antes que la Play y la Xbox para jugarme los antiguos también y hacer un Saga Ghost Recon. Mucho cuidado aquí. Porque, tío. Es que a mí me da mucha pena. Esto creo que es de lo único que me da rabia del tema consolas. Que tienes el mismo problema en PC. Bueno, ya no tanto, porque están sacando los juegos ya. Los de Play. Pero. El tema de... ¡Buah! ¿Te gusta la saga de las sofás, eh? ¿Te gusta? Pues ya sabes dónde está. ¿Te gusta Halo? ¿Te gusta? Pues ya sabes dónde está. ¿Te gusta...? Discon, pues ya sabes dónde está. Así que tengo siempre los dilemas, tío. Acabemos con esto, hermano. Que yo hablo mucho y luego seguramente haga lo de siempre. Pillarme la play. No hay alarma. Mierda. Mi costal está hecha pelada. Vamos, venid conmigo. Yo lo jugué de salida, tío. En el canal. Yo lo jugué de salida en su momento.